Te-ai superat-o, Doamne, pe noi copii tăi, că lumea e stricată și oamenii sunt răi. O, fie-ți milă, Doamne, de noi copii tăi, că toți suntem netrebnici și toți suntem răi. Nosotros hemos intentado para celebrar la Semana Santa y también de Navidad y siempre hacer las tradiciones que hay en Rumanía. Por ejemplo, ahora de Semana Santa, pues se pinta los huevos, se hace un bizcocho que se llama cozonac y algunas mujeres están preparando pasteles o también preparan comida que es típico que se llama sarmale. También están preparando algunas cosas, unas especies de comida que se llama drop, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Ah, pues vengo, mira, ¿qué me pasa? Nosotros en Rumanía, pues tenemos el costumbre de Pascua, normalmente en Jueves Santo. Pues las mujeres pues intentan hacer los huevos pintados. Antes de todo tenemos que coger los huevos y lavarlos. Lo estamos poniendo en agua para hervir y después que se hierven se dicen que es como si fuera el huevo duro. Y después de hervir pues preparamos el colorante alimentario. Pues cogemos, por ejemplo, agua, ponemos en ollas, en varias olitas así pequeñicas, por ejemplo, y los vamos a poner los colores. Pues lo cogemos y lo ponemos aquí, ¿vale? Uh-huh. Y pues esperamos unos minutitos o depende del color que quieres, que si quieres un rojo más intenso, pues lo vas a hacer. Y ahora hacemos el huevo amarillo. Vamos a poner aquí. Mira, así. Y esperamos. Pues después de unos minutitos, pues mira, ya tenemos el resultado. Mira, vamos a poner así, le ponemos así, con cuidadito. Bueno. Con los huevos que mi madre ha hervido antes y los ha puesto para que se coloren un poco, pues hacemos en la familia como una especie de juego. Entonces, nos ponemos todos en la mesa y decimos, Jesús ha resucitado. Y yo le digo, sí, ha resucitado. Entonces ella me pega mi huevo y el que, ¿cómo se dice? Cuando se rompe, el de uno pierde. Y entonces así, si somos 10, solo queda un ganador. Entonces, en rumano sería, Jesús ha resucitado. Sí, ha resucitado, pero sería, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Y yo le pego el huevo y el mío se ha roto, entonces yo he perdido. Entonces yo ya me salgo del juego. Y luego tengo que ir a por otros si hay más personas en la mesa. Y intentamos siempre para tener la tradición y tener enseñar lo mejor posible, por ejemplo, a los niños. Y pues también iremos a la iglesia y nos juntamos también con amigos y familiares. Bien. He intentado hacer, por ejemplo, sarmale, que es el típico. Y cozonac, que también, sí. Y pasca, que se llama, también es un, como si fuera un bizcocho, pero también con, que tiene queso. Pues sí que en Rumanía sí que tenemos familiares y de Pascua pues sí que llamamos y hablaremos, siempre hablaremos, pero en estos días que son más tradicionales también hablamos, sí. Nos contamos lo que hemos hecho y qué he hecho ellos, cómo hemos hecho nosotros. Dimbrem de multe cute, suntem un neam de frunte, stăpân pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotara. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, căci noi suntem poporul. Acasă este Eglia, pădurea și izvorul, e Doina și Vioara.